menores fueron rescatados de un incendio en el barrio Fabril. Piden ayuda en la población. A todos los vecinos logramos apagar el incendio y los bomberos llegaron ya cuando estaba todo apagado. Eso es solamente 3 menores de edad, 5, 3 y 2 años. Pero ella estaba en otro cuarto y la peladita estaba aquí gritando y pidió ayuda aquí a mi tía que vive aquí en otra casa y todo quedó ahí. Y nada, habían colchones, herramientas y todo eso. Se consumió entonces, mayormente con los vecinos del lugar. No pasó a mayores, solo encontraban niños, se encontraban niños y 3 niños de acá, pero las personas propietarias no se encontraban en lugar. Gracias a los vecinos lo han controlado con cubetas de agua. La causa presumiblemente del mismo se verificó los indicios, supuestamente fue provocado el mismo, los niños estaban haciendo jugando con los encendedores y se inició el incidente. Eran 3 menores de edad y una peladita con síndrome de Down, en los casos especiales. Que a ella, digamos, la sacaron del cuarto de al lado donde se estaba incendiando. Y las niñas estaban jugando con juegos, estaban prendiendo papeles y todo eso, y eso fue que ocurrió el incendio. Vecinos ayudaron a controlar las llamas dentro del domicilio en el barrio Fabril. 2 menores fueron rescatados. La llama que suspendía alto, hasta la punta de esos árboles, levantaba la llama y ya comenzó a ser fuerte, pero la llama. Gritamos a los vecinos, nos ayudaron con mangueras, baldes y todo, pues logramos controlarlo, ¿no? Reventaba muy seguido, eso no sé qué reventaría, serían tele o habría algo inflamable, no entiendo. ¿Quiénes estaban adentro? Habían 2 criaturas, pero en otro cuarto, que si no llegábamos a apagar eso, iba a llegar el fuego ahí donde estaban las criaturas, estaban encerradas. Nada, no tenemos idea, yo no vi algo raro, no, habían máquinas de costurar y teles, que tal vez las teles reventarán, no sé, no tengo idea. ¿Los menores estaban ilesos, no sufrieron ninguna quemadura? Ninguna, no sufrieron ninguna, salieron ilesos. Y eso nomás le puedo contar. ¿Cómo fue la acción de los vecinos? ¿Quién trajo los baldes, mangueras? Todos los vecinos nos movilizamos, gracias a Dios hay unión y logramos controlarlo, ¿no?